Para este equipo fue difícil perder el último partido, pero hoy uno siente que quieren evitar que esa historia se repita. Seguramente en la semana tuvieron una severa charla con el técnico después de aquel compromiso y hoy van a salir a la cancha con todos los ajustes hechos. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Atentos porque estos son los 11 que van a cargar con la responsabilidad de un triunfo para River. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Franco Armani. Pérez. Leo Poncio. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Fernando Navarro. Ahí va, habilitado para definir. Ahí está, lo encontraron, se viene el gol, atentos. Pérez. Martínez. Entra el jugador y quizá tenga una. Cuánta posibilidad de generar algo. Recibe apoyo. Le sacan el balón y se escapa. Y ahí abre el pelotazo al frente. ¡Y está! ¡Ahí está! El árbitro que se ha dado cuenta que estaba adelantado. Andrés Andrade. Ahí toca bien el balón. Leo Poncio. Pérez. Martínez. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Pérez. Le están achicando los espacios, no puede salir. Se le escapa la pelota después de la entrada. Estos muchachos andan y le pega. El amarillo lo que le tiraron, un peluche. Y ahora que tienen la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Miguel Ángel Herrera. Ha llegado bien a cargar para quedarse con el balón. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Interceptando el pase. Andrés Andrade. Navarro. Pase interceptado. Lleva la pelota a zona de peligro. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. Balón interceptado, no han completado la jugada. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Aquí puede haber una oportunidad. Martínez. Que le saque el alfo. Desde ahí le va a pegar. ¡Gol! ¡Ahí lo tiene!
¡Listo, llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. ¡Qué pedazo de gol, Marito! ¡Le metió toda la comba! Se requiere mucha habilidad para darle ese efecto al balón. Se acerca zona de ataque. No consigue robar el balón y será lateral. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. No hay manera que le quiten la pelota. Entra en zona de peligro. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Ahí están buscando el contraataque. Fernando Navarro. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. El árbitro pita y hay tiro libre para River. Jonathan Maidana. Martínez. Leo Poncio. Enzo Pérez. Pierde el control del balón. Andrés Andrade. No logran pasar bien la pelota. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Pérez. Ahí está, le quiere pegar. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Elías Hernández. Corta bien esa pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Entra el jugador y quizá tenga una. Ya lo vieron, 2 minutos más le suman al partido. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Hemos llegado a... Ha comenzado la segunda parte del partido. Hernández. Se acerca y crea peligro. Un disparo muy lejano. Era bueno, fallaron en lo más importante. No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Pérez. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Ha estado pasando la pelota como un genio. La pelota que recorre el área nuevamente. Leo Poncio. Transporta la pelota a zona de ataque. Es buena esa pelota. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! La pelota que queda en la defensa. Enzo Pérez. Hernández. ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! Mantiene la pelota y se acerca. Lo dejó... ¡El empate está! Hace bien, el arquero se queda con ella sin dar rebote. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Se viene el bombazo! ¡Qué mal que le pega la pelota! ¿De dónde se fue? Ahí se viene el córner, poder ampliar la ventaja. El balón directo al portero sin problemas. ¡Mamita, el regalo que acaba de hacer el arquero!
Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Carlos Rodríguez. Interceptado justo a tiempo. Bueno, el servicio al costado. Así no. Así los regalitos lo van a recibir siempre. Iván Piris. Ahí la tiene. Puede tocar o hacerlo solo. Le sacan el balón y se escapa. ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Jonathan Maidana. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Enzo Pérez. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Acaba de evitar el gol. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Viene con ganas. De cuchara la levanta. Mira, Marín, lo que le tiraron, un peluche. Pérez. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Balón que va al segundo palo. Un gol que le dé la tranquilidad desde el tiro de esquina puede venir. El técnico le dijo al jugador, yo te bajo el pulgar. Hoy no es tu día al banco. Es una... ¡Maidana! Ahí lo tienen a sacarse. ¡El disparo! Tiro de esquina otra vez. La pelota de cabeza afuera. El arquero y los defensas dicen... Ojalá que de cabeza le siga pegando así. Lateral como resultado de ese cabezazo. Fernando Navarro. Elías Hernández. Lleva la pelota a zona de peligro. De nuevo se apoya en su compañero. Ramos. El jugador recibe apoyo. ¡Donovan! No hay ninguna duda, ¿no, Marito? Esta posición adelantada de texto. Fuera de juego. Pérez. Pésimo servicio. Estos aficionados no quieren perder el partido, que por ello no sea que lo pierden. Que no quede por intentarlo. Ahí va, habilitado para definir. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Van y tocan y vienen, la mueven como toca este equipo. Se ve que han pasado una muy buena noche. ¿Y tiene con quién? Buscan enfriar el partido llevándolo hasta el córner. El disparo. La pelota que se escapa y lo que se viene ahora es un córner para River. El córner que llega al área. Un golazo de cabeza memorable. Cuando la pelota está en el aire la venía buscando, se encontraron como un imán. Le vamos a echar la culpa al arquero, Fernando. Era imposible parar ese cabezazo. Vaya cabezazo, Mario, como los de los viejos tiempos, ¿no? Así saltaba Daniel. Así saltaba, así le pegaba y agujereaba hasta las redes. Entra el jugador y quizá tenga una. Para meterse de nuevo en el partido.